Saludos, bienvenidos a este primer encuentro de la primera jornada de la clasificación para los europeos de 2020 femeninos que se disputarán en Noruega y en Dinamarca en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo de Almería, donde empezó a gestarse allá por el 2005 con esa medalla de oro y ese primer título a la leyenda de las guerreras. España se mide a Grecia, España capitaneada por Carmen Martín, ante una Grecia que logró también clasificarse para esta fase de clasificación después de superar la previa en Averia como anfitriona, derrotando a Israel 28-21, a Finlandia 31-14 y a Luxemburgo 27-14. Comentamos este encuentro y a las guerreras con Eli Pinedo. Eli, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A priori, España no debería sufrir contra Grecia y debería asegurar los primeros puntos de esta fase de clasificación. Es lo que dice la teoría, luego siempre hay que esperar a la práctica, pero bueno, estamos viendo un ambiente como esperábamos en Almería, en esa ciudad que tanto balonmano tiene y también nos ha acogido siempre, y bueno, y la ciudad también a su vez de Carmen Martín, ¿no? Especial también para ella, y seguro que veremos un partido muy emocionante. Carmen Martín, que también ha recibido el reconocimiento pues de su ciudad natal, también de Roquetas, y obviamente, como dice Eli Pinedo, está jugando en casa ante un conjunto griego que probablemente pues sea la cenicienta, entre comillas, de este grupo 1, toda vez que estamos también con el rabillo del ojo pendientes de lo que ocurre en Eindhoven entre Holanda y Austria. Al descanso empataban a 13 ambas selecciones. Ha empezado la segunda mitad, partido entre Holanda y Austria, los rivales que comparten grupo con España y Grecia en este grupo 1, valga la redundancia, y que, bueno, pues de momento pues están igualados. Austria momentáneamente dando la sorpresa en Holanda, pero insisto, todavía queda la segunda mitad por delante. Aquí en Almería se está procediendo a la presentación de ambas escuadras. Una España que, hay que decirlo, tiene novedades importantes al margen de el retorno de Carmen Martín, que no estuvo pues en ese playoff ante Islandia después de ya superar la lesión. Ahí tienen el retorno de Marta López, de la malagueña, de la jugadora que fue la mejor de la liga francesa y que actualmente, cuando estaba en el Fleury, y que actualmente decimos está jugando en Bulcha, en el Ramniku. Ahí está María Núñez con Silvia Arderius, la central de Vera Vera, Eli Cesario, también recuperada en una concentración en la que también estaba Carmen Campos, que finalmente ha sido la descartada porque la catalana se ha podido recuperar de sus molestias. Jennifer Gutiérrez, Silvia Navarro, que comparte portería de nuevo con Merche Castellanos, ausencia de Darly Zogby. Un equipo al que regresa Merche Castellanos, Marta López, Lara González, también Shandy Barbosa. Ahí tenemos a Lara González, y donde no están Darly Zogby, Maitane Echeverría, Nerea Pena, quizá la gran ausencia, la de la pamplonesa, June Loidi y Paula Valdivia en relación a la última convocatoria. Ahí tenemos a Alicia Fernández, central gallega del Ramniku Bulcha, y Ana Martínez, otra de las jugadoras importantes de este equipo en Elche, Almudena Rodríguez en ese lateral derecho, diestro, jugadora canaria que este año ha ido a probar otra liga importante como la alemana en Turinger, Ainhoa Hernández, la pivote de Zuazo, y la gran novedad, el retorno después de ser madre de Shandy Cabral. Eli, emoción, ¿no?, a la hora de ver el regreso de otras guerreras, y Mireia González, que con el 99 a la espalda es la que completa la relación de las seleccionadas por Carlos Viver para este primer compromiso y también para viajar a Austria, donde el próximo fin de semana jugarán ante el conjunto austriaco. También regresa Jessica Alonso después de ser madre. Siempre es un gusto ver a jugadoras como Sandy Barbosa, por la importancia que tienen dentro del grupo, y más aún después de haber sido madre, ¿no? Siempre defenderemos la maternidad en las deportistas profesionales, y el que continúe en su carrera deportiva después de ser madre siempre es una buena noticia. Arbitran Alain Roux de Luxemburgo, Philip Linster, esta pareja, quinta temporada en activo, 40 partidos de selecciones, 19 victorias locales, 2 empates, 19 visitantes, y van a sonar los himnos nacionales. Esta pareja que visita por tercera vez España, estuvo en Aguarda hace un año y en Telde en marzo de 2018. Suena el himno nacional de Grecia en honor a las chicas que dirige Panayotis Messin.
Sonó el himno nacional de Grecia, ahora va a ser el turno del himno nacional de España, en honor a las chicas que dirige Carlos Viver, aquí en Almería, en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo. Sonó el himno nacional de España en Almería. España que se ha clasificado para jugar su octavo mundial, el quinto consecutivo, tras superar a Islandia en el playoff. Busca en esta liguilla su duodécimo europeo, también sería el décimo consecutivo. Y el primer escollo es una Grecia que nunca ha jugado un campeonato de Europa, ni siquiera tan solo un mundial, y que fue décima y última en Atenas 2004 en sus Juegos Olímpicos como anfitriona. Antonio Rosales y Francisco Blázquez, los presidente de la Española y presidente de la Andaluza respectivamente, que tributan a Carmen Martín este homenaje, esta placa como reconocimiento a la jugadora almeriense del paso de las guerreras por su tierra, y esta medalla e insignia de oro con la que fue distinguida, que imaginamos que como no pudo venir a recoger en el acto de final de temporada, donde se premian a los deportistas, pues aprovechando su paso por Almería, a la Federación Española, pues ha tenido a bien entregárselo personalmente. Pues ya, van a saludarse ya saludos a ambos equipos. De ambos equipos. Intercambio de recuerdos de cada país, de cada federación, y que empiece el juego, Ángel. La capitana de Grecia, Elizabeth Mastaka, jugadora del Beria 2017, juega en el pivote. Una Grecia que tiene ahí Benese dorsal 22, la que cierra la fila, Lamprini Sakalou, jugadora del Podravka Vegeta croata, que estuvo dos temporadas en el Krim Mercator esloveno y que es un poquito la que lleva el peso, ahí la tienen dorsal 22, de esta selección de Grecia que dirige Panagiotis Messini, que se hizo cargo de la selección de Grecia este mismo día, 7 de septiembre, este mismo mes, y que tras jugar en Panionios acabó su carrera en el AEK 85 veces internacional, también fue entrenador del Dukas con el que ganó dos ligas y acabó entrenando al Leónidas Anargyo antes de cogerla a la selección. Suple a Danilos Manelaos y mantiene el mismo cuerpo técnico con Konstantinos Biotsis como delegado, y tiene la base del Ionia con 5 jugadoras, el PAO con 4, 2 del Panorama Honda y 2 del Beria 17. El proyecto que inició el director técnico Christos Souvaras y que tiene como segundo a Alexandros Tarinidis. Por tanto, una selección de Grecia que a priori tiene que ser un rival inferior a una España que lógicamente en el 40 por 20 de los Juegos del Mediterráneo va a tener que demostrarlo, y sobre todo ante un escenario como este con 5.000 espectadores que obviamente gracias también a la predisposición del ayuntamiento que preside el alcalde Ramón Fernández Pacheco, pues ha podido acoger otro partido de las guerreras. Insisto, Eli, aquí en 2005 empezó a gestarse esa leyenda de las guerreras cuando se ganó ese oro en los Juegos del Mediterráneo. Ahí empezó todo, sí, un pabellón que trae muy buenos recuerdos y que siempre es un gusto volver a Almería, es un gusto ver cuántas niñas y niños hay federados y cuántas niñas y niños juegan a balonmano y han venido y se han acercado hoy, cómo no, a animar a las guerreras. Pues recordemos que ahora hay dos partidos, que en marzo habrá dos más. Los dos de marzo quizás son los más delicados con Holanda en la pelea por ser campeonas de grupo. Y se va a cerrar el 31 de mayo en Grecia. Antes España recibirá también a Austria.
en ese mes de mayo, donde serán las dos últimas jornadas de esta clasificación. Se está disputando también el Holanda-Austria, como os ha comentado Ángel también antes, y va, en estos momentos gana de 1 Holanda, 20-19, pero está muy ajustado para sorpresa relativa, el partido. Sí, porque Austria ha subido su nivel, Holanda ha perdido alguna que otra jugadora que ha dejado la selección, ha cambiado de entrenador, ya lo iremos comentando eso. De aquí al mes de marzo tendremos tiempo y en cualquier caso, pues ahí está jugando España, que ha salido con Alicia Fernández de central, con Xandi Cabral y Mireia González en los laterales de rojo, pantalón azul a la izquierda, sus pantallas de blanco, pantalón azul defendiendo Grecia a la derecha, Ainhoa Hernández en el pivote, con Carmen Martín en el extremo, ahí está Alicia y esa primera pérdida de las guerreras. En el otro extremo tenemos ya, creo que es a Jennifer Gutiérrez. Y también pérdida para Grecia en la primera acción de las helenas. La contra de Xandi a la red. 1-0 España. Primer gol para España con ese contraataque ahí de Xandi Barbosa, que se quedó completamente sola y consiguió ahí anotar. Tras dos errores de ambos equipos, ahí lo vemos cómo consigue superar a la guardameta griega. La portera del panorama, Niki Ratsika, 21 años. Equipo joven este griego, primer minuto de esta primera mitad. España que propone esa defensa 6-0 con Ainhoa y Lara González en la zona central, saliendo a contactar a la jugadora, al oponente directo con balón. Ahí tenemos a la 18, Franu de Lionia, recibe Sakalu. Punto de perder las griegas de nuevo ahí, de Esponia Franu, jugadora de 20 años. Ahí la pone en juego la pivote Mástaca, la capitana, que tiene ahí a Lara González y Ainhoa encimada para no recibir en el eje central el ataque español. Circula a Grecia con Sigura, jugadora del PAOK, dorsal número 9. Buena defensa de Mireia González. Ahí de nuevo Sigura. Se mueve Sakalu. Hay aviso de pasivo, van a tener que... Sakalu se eleva, buen blocaje de Lara González, ahí está, a la contra, a la red Jennifer Gutiérrez. Muy bien ahí, cogió Carmen Martín el rebote y vio enseguida cómo Jennifer Gutiérrez estaba adelantada en el contraataque. Ahí vemos la parada, el blocaje, perdón, y Jennifer que consigue anotar el segundo gol. Es fantástica Jennifer Gutiérrez, 2-2 para España a la contra. Y camino del minuto 3 con ese 2-0 ya en el marcador, moviendo el equipo heleno. Buscó ahí un lanzamiento Panagiotoudou. Sube la segunda oleada España. Alicia recupera ese balón. Lara González se va a ir al cambio y pide pausa. Sí, van a jugar el ataque posicional, hacer los cambios. Está cambiando Lara González por Xandi Barbosa, ataque-defensa. Y organizar el ataque ahora Alicia Fernández. La gallega, ahora Ranicu Bulcha, jugando con Mireia González, que ahora comparte equipo, comparte vestuario después de dejar Holanda. Y Mireia ha jugado muy bien con Ainhoa a la red. 3-0. Muy bien, con las ideas muy claras, atacando España. Se abrió ahí el espacio completamente. Ahí lo vemos, tras esa jugada de Ainhoa se quedó completamente sola en los 6 metros y consiguió, como no, anotar. 3-0 para España. Comienzo de momento dulce. Sí, sí. 3.5, 3 arriba. Jugando la primera línea del equipo heleno con Sigura. Ahí recibe Sakalu. Sakalu trata de zafarse de Mireia González. Ha buscado el eje con Franu. Ahí busca en extremo y el primero de Grecia llega desde esa posición. Lo consigue dorsal número 8, Natsiu. El extremo zurdo consiguió ahí anotar. Ahí lo vemos repetido, la fijación hacia afuera. Jennifer se fija un poquito en esa finta de la lateral y consiguen desde el extremo zurdo anotar el primer gol. Pues acortó distancias Grecia con ese gol de Vasiliki Natsiu, la jugadora de Kastoria. 22 años cumplirá el próximo 8 de octubre. Juega Alicia Fernández. Se desdobla ahí Carmen Martín, que recibe. Xandi, Alicia, busca extremo. Otra vez Ainhoa. Y esta vez se le ha ido alto a la jugadora de Zuazo. Una situación complicada de lanzamiento.
Es verdad que Ainhoa es muy efectiva, normalmente no suele tener problemas para anotar tampoco en esas situaciones, pero se le fue fuera. Aún así recupera el balón. Y pérdida de las griegas, ahí estaba jugando la Silvia Navarro. Lara que va al cambio para que entre Shandy y Carmen Martín hablando con Mireia. Para que Mireia, la leonesa, espere la incorporación de Shandy, que recibe. Shandy Alexandrina Cabral Barbosa, jugadora nacida en Lisboa. Sí. Quizá lo complicado en unos partidos como el de hoy sea mantener un poco el nivel de intensidad, ¿no?, durante todo el encuentro, sabiendo que eres superior al rival. La penetración de Shandy, el gol de Shandy Cabral. Ahí lo hemos repetido, salida al punto débil. Y consigue anotar Shandy Barbosa. 4-1. Superado ya el minuto 5 de esta primera mitad. El primer parcial. Ven ahí como Mireia trata de frenar a Sakalou. Y ahí está jugando de nuevo Grecia con Franou. Sakalou. Buscan ahí a Sigura. Y el gol de pivote marcado por la capitana Mástaca. 4-2. Saque rápido de centro. Ahí recibe de sorprender. Alicia, Mireia. Alicia. Está en pista Lara González. Veremos si recibe la de Santa Pola. Puede probar el lanzamiento. Y la parada, la primera de Ratsika. Adivinó ahí las intenciones. La guardameta griega quizá tenía que haber cruzado ese lanzamiento. Pero nos gusta ver a Lara en ataque, bien, como ahora. De momento no entra en juego Silvia, no puede hacer ninguna parada. Anotó Panagiotidiou. Nuevamente, ahora por este extremo, el lateral consigue fintar hacia afuera. Fija ahí a Carmen en el exterior y por el corto consigue anotar su extremo izquierdo. Ahí vemos el lanzamiento de Lara recto, que le adivinó la guardameta. Se pone a uno, Grecia. Sí, se pone a uno. Y vemos al público animando a las nuestras. Camino del minuto 7. Alicia buscando a Mireia, Shandy, Alicia. Uf, golpe franco. Sí, dudó ahí Alicia si pasar o entrar ella. Alicia espera ya la llegada de Mireia González. Se descubrió ese balón a la gallega que juega ya con Mireia. Mireia busca Alicia. Alicia pivote, donde aparece Jenny a la red. Marcó la algecireña. 5-3. Hemos visto la circulación sorpresiva de Jennifer Gutiérrez. Aunque llega un pelín antes, consigue ahí anotar, a pesar del contacto. Si no, hubieran sido 7 metros claros por defensa interior. Si no, llega a conseguir anotar. Segundo gol de la jugadora del Elche. Dirige ya al equipo heleno Sigura, la central del PAOK. Sigura que busca a Franou. Pérdida de las helenas, la tercera. Pero ha estado certera también a la hora de recuperar la bola la jugadora de Lionia, Franou. Exponía Franou. Vaya con Sakalou. Minuto 8, 5-3. En Eindhoven ha abierto brecha ya Holanda, que gana de 4, camino del 18, 24-20 Austria. Los próximos rivales de España, Austria este domingo y Holanda en el mes de marzo, en un doble compromiso. ¡A la red! ¡Carmen Martín! ¡Sensacional la roquetera! 6-3. Muy bien, Carmen. En esa entrada desde los 9 metros, subida en contraataque. Ahí vemos la pérdida. Como consigue ahí anotar por el ángulo largo desde el extremo derecho. Marcó la jugadora almeriense su primera diana en este partido ante su público en casa. Y las griegas, que camino del 9, vuelven a ver cómo España recupera los 3 de ventaja que ya tuvo con el 3-0 y el 4-1. Por ahí Sakalou de momento. Muy bien defendida por Mireia González, sin poder hacer nada la jugada de Podraka Bejeka croato. Ahí están buscando pivote y paradón, el primero de Silvia Navarro, de la valenciana, a la pivote Mástaca. Bueno, pues siempre cuando hace falta aparece Silvia con esa parada. Había salido ahí a limpar Mireia, se quedó completamente sola la pivote, pero
Tocaba superar a la última defensora, que es Silvia Navarro, y no lo consiguió. Hablando Silvia con Merche Castellanos, las dos guardametas. Valenciana y la manchega. Juega ya Alicia Fernández con Xandi. Circula la primera línea. Ahí va Alicia, busca pivote. ¡Jenny! Se le fue arriba ahora el lanzamiento a la andaluza. Muy bien la jugada, había conectado ahí Alicia con Jennifer muy bien en el pivote. Y ahora intenta penetrar. Golpe franco de Lala González, que abortó el intento de penetración de Zigura. Y pone paz ahí el árbitro Luxemburgo, que es Philip Linster. Están pidiendo que seque la pista. Es importante que no haya ninguna zona mojada. Tarjeta amarilla para Lala. A todo esto. Jugadora icositana de la selección. Y el público ahora animando con alguien que obviamente hace las delicias de la afición, como es Rosca, la mascota de la Federación Española de Balonmano. Ahí está moviendo la bola Mástaca, que ha salido de la cueva. Busca en extremo, pérdida de Grecia, la cuarta de las Helenas. España puede poner ahí una marcha más. Silvia Navarro, vamos a hacer esa contra. La juega Xandi con Mireia, recibe Lara, que ahora va a poner la pausa para que vuelva a pista Alicia, creo. Sí, ahí está la gallega ya en la posición de central. Bueno, momento Eli, 6-3. Vamos a ver si España puede conseguir aquí abrir brecha de 4 en este próximo ataque con Mireia lanzando y la parada de Ratsika. Se fue de banda y tendremos una oportunidad más de atacar. Se ha quedado el crono clavado ahí en 10-12. Vamos a ver si se puede subsanar esa deficiencia. Ahí está el lanzamiento de Xandi y otra más, la tercera de Ratsika, la portera de 21 años del Panorama Onda. España está intentando jugar con esos desdoblamientos de sus extremos para tratar de que se equivoquen en los cambios de oponente de las jugadoras griegas, pero quizás falta un par de pases más, ¿no?, hasta conseguir acciones más claras. Ha cogido protagonismo la portera griega. Bueno, de momento España dominando. El lanzamiento arriba. Sí, ha habido golpe franco. De Sakalu. De momento Sakalu no está entrando en juego. Y eso es importante. Ahí tiene esa dorsal número 22. La jugadora de Arta, Lamprini Sakalu. Que ahora intentaba combinar con su pivote Mástaca. Sí. La quinta pérdida de Grecia. España que contragolpea. Balón al extremo. Jennifer no ha podido controlar esa situación. Se precipitó un poquito ahí el equipo de las chicas de Carlos Viver. Tenía que haber lanzado contraataque fly. Sí, ¿no? Es complicado, pero el pase de Ainhoa fue largo y ahí quiso Jennifer salvarla, pero no había ninguna compañera para apoyarle en ese pase. Camino del Ecuador de esta primera mitad. España no ha conseguido abrir esa brecha de 4 goles ante Grecia. Momento 6-3. El lanzamiento y la parada. Parada y poste y doble. Bien, bueno, doble parada de Silvia Navarro, que aumenta 3 su colección de respuestas. Y ahí va Mireia buscando a Xandi. Jennifer a la red. El tercero de la algecireña. Muy bien ahí ese contraataque, como han derivado hacia zonas exteriores, hasta que vemos cómo le llega Jennifer Gutiérrez, que define perfectamente desde el extremo. Y la parada de Silvia Navarro. Silvia Navarro, que consiguió detener ese lanzamiento de la zurda. Hay Caterini Mania de Lionia. Sal 21 y después en pivote a Mástaca. Silvia Navarro con 3 paradas. 7-3. España que consigue ese más 4 por primera vez. Y Mástaca, que vuelve a forzar ahora un 7 metros por defensa interior de Carmen Martín. Primer penalti del partido, favorece al equipo de Grecia. Pues han jugado perfectamente ahí el 2 contra 2. Ahí vemos cómo consigue conectar con la pivote. Lo indicó, sin tras dudarlo. Ese desdoblamiento y Alan consigue Rauch. Forzar los 7 metros. El lanzamiento de Sakalu. Ahí va Sakalu. La mano providencial de Silvia Navarro. La cuarta parada de la valenciana. Bien, trató de engañarle ahí, cayéndose hacia un lado y lanzándole ahí ese fuerte flojo al otro, pero Silvia muy atenta.
consiguió detener los 7 metros. 7-3. Sí, superado el minuto 14. España tiene balón para más 5, para aumentar la ventaja en el marcador. En el pabellón de los Juegos del Mediterráneo de Almería, estrenando esta primera jornada del grupo 1 de clasificación. ¡Xandi a la red! ¡Anda que lo duda! ¡3 de 4! ¡8-3! Siguieron ahí abrir un pasillo entre 1 y 2 para que Xandi anotara. Y Holanda, que también ha roto el partido contra Austria. 28-21. Sí. Minuto ahí, 22. Ahí quedan casi 7, sí, casi 23. Vamos a entrar ahora. 7 minutos le quedan a Holanda en Eindhoven. Pero lo que bien decía Eli, con 7 de ventaja, Austria, bueno, pues no ha podido mantener la sorpresa ante un equipo que ya gana 29-21. Y otra más de Silvia Navarro, aquí en Almería, la quinta, la contra, Carmen Martín tocó. Yo creo que llega, ¿no? Llegó a tocar, no, la escuadra griega. Ha ido el pase largo de Sandy, trataba de buscar a Carmen, pero fue demasiado largo el pase. 15 minutos ya. Con Sakalu anotando su primera diana a la tercera. Marcó la de Arta. 8-4. Ahí lo vemos cómo consigue penetrar entre 1 y 2. Y aunque Carmen intenta llegar a cerrar, la trayectoria es hacia el centro de la jugadora griega. Y de ahí que Carmen no llegue. Y vemos que salta Marta López, sí, al terreno de juego. Primeros minutos para la malagueña. Y de momento coincide en pista con sus dos compañeras de Bulcha. Ahí va Mireia González, una de ellas. Mireia, reverso y la parada, la cuarta de Ratsika. Ahí está en 0 de 2, de momento la leonesa. Ahí contragolpea Sakalu, que lanza. Y la sexta de Silvia Navarro. 1 de 4 para la estrella del equipo heleno, para Sakalu. A poner en juego desde la esquina Panagiotidou. Si es que le dan el balón, sí, está debido de... Mira, mira. Balón en la esquina, indicado por Philippe Linster. La pareja luxemburguesa que tiene 5 temporadas en la élite europea y que, bueno, pues visitaron a Guarda hace un año para dirigir un partido de Atlético Guardés en competición europea, y también visitaron Telde en marzo de 2018. Ahí está jugando el conjunto heleno. Busca de nuevo la disuasión bien ahí. Hay algo que hacen mal las jugadoras griegas, es que constantemente, según reciben, botan el balón en vez de aprovechar el ciclo de pasos y coger el balón en carrera. Algo que estoy viendo en su primera línea constantemente desde el comienzo del partido, y ahí es donde quizás se ve un poco también el nivel de ambos equipos, ¿no? La diferencia de... Caterine Manía volvió a intentarlo. Ahí mueve al equipo Sigura, la central del PAOK de Salónica. Circulando y saliendo de la cueva, la pivote Mastaka. Ahí va a intentarlo Manía, a punto de recuperar la bola España. Camino del 18, 8-4. Viene ahí Mireia González en defensa. España, que veo que están intentando ahí disuadir y no esperar a las jugadoras, porque si no llega un momento que te duermen, ¿no? Con ese ritmo de juego tan lento que llevan. Y esas... Dos goles de Sakalu. Sí, ha conseguido entrar. Dos goles de Sakalu han puesto a Grecia 3, 8-5. Como amagó el lanzamiento y se coló ahí entre 2 y 3. Ha hecho un parcial de 2-0 o de 0-2 Grecia en estos 2 minutos, casi 3 de parcial. Y Arderius a pista. También. Y Sole López Jennifer Gutiérrez. En unas cuantas andaluzas en la selección, y se nota cuando salen al campo la ovación del público de Almería. Arderius combinando con Mireia González. Mireia para Xandi. Xandi que busca pivote. Ainhoa a la red. Segundo gol de la Baracaldesa. Fantástica Ainhoa Hernández, porque no era nada fácil ese balón. Se quedó muy bajo el pase y consiguió ahí. Ahí lo vemos como prácticamente paralela al suelo. Consiguió anotar. Camino del 19, 9-5. España que tuvo 5 de ventaja en el Ecuador de este primer tiempo. De momento domina 9-5.
Carlos Viver con sus chicas en el banquillo, mirándolo desde la banda. Balón que recupera Marta López. Una nueva pérdida, la sexta de las helenas. Solo dos de España, que de momento hoy en ese capítulo del juego está como debe estar, como debería estar siempre. Solo dos pérdidas en 19 minutos. Lo firmaríamos sí. En cada jornada, en cada partido. Ahora lo difícil, lo que decíamos, es mantener un poco esa tensión, ese nivel de juego durante todo el encuentro, ¿no? Pues sabiendo que eres muy superior a tu rival y tratar de trabajar esas jugadas que vienen entrenando, pues para que... Relevo en el pivote, María Núñez ha entrado por Ainhoa, también relevo en el lateral diestro, donde la zurda Almudena Rodríguez ha relevado a Mireia González y Marta González. Marta López, perdón, que acaba de anotar esa primera diana en su regreso a la selección. 10-5. Ahí lo vemos repetido, como Sandy le da la superioridad numérica y Marta que aguanta ahí y consigue anotar con esa vaselina. Fantástica Marta López. Qué bonito es el balonmano cuando juegan los extremos. Y sobre todo cuando se hacen vaselinas que acaban en el fondo de la red, en el fondo de las mallas. Camino del 20, camino del cuarto parcial. Otra pérdida de las helenas, la séptima. Bueno, pues de momento, en la contra, Lara González a la red. 11-5 más 6. España también en ese capítulo del juego, 4 de esos 11 goles de contraataque. Muy rápido ahí España en esa recuperación de balón. Ahí vemos Lara como... por la zona central consigue anotar. Y hay tiempo muerto, creo, tiempo de Grecia. Muerto, sí. Porque se ha ido de 6 de España y quiere su entrenador, Panagiotis Messini, que no se le escape demasiado el partido. Recuerden que este equipo nunca ha estado en un europeo, tampoco en ningún mundial. Y que para llegar a esta fase de clasificación tuvo que superar una previa en casa como anfitrión en Iberia. A Israel, a Finlandia y a Luxemburgo. Les ganó 28-21, 31-14 y 27-14 respectivamente. Να παίξεις, να βγάλεις το 4. Να έρθει μια φορά η λαμπρίνα στο κέντρο. Εδώ, αυτοί θα βγουν σίγουρα στη λαμπρίνα. Μείνω ψηλά, λίστρα και παίξω όπως είπα μια φορά. Η κόμπα, η σούτος, η πάση στο κύβο. Η απέναντι να συνεχίσει. Εντάξει, άντε να το δω τώρα. Bueno, pues el tiempo muerto de Grecia. Vamos a ver si surte el efecto. Ahí vemos a Paula García, a pivote del Rincón Fertilidad Málaga. También se ha desplazado hasta Almería aprovechando la proximidad geográfica entre ambas capitales. Y bueno, pues ahí vemos algunos de los goles de las guerreras en este encuentro, en el que con el rabillo del ojo también estamos pendientes de Eindhoven y de ese Holanda-Austria que va a acabar favorable al conjunto heleno, el conjunto neerlandés, los Países Bajos. Ya se asegura la primera victoria, sí. Holanda. Y bueno, también sería interesante, sobre todo de cara al liderato. De momento está ganando de 8 Holanda. La diferencia de goles. La diferencia de goles. España está ganando de momento de 6. Ahí mueve la bola Mástaka. Busca balón de Grecia que no consigue llegar al extremo. Marta López y consiguió ahí ese error de pase. Podría haber sido falta en ataque también. Pues la era Emmanuel Mayonade en el equipo de los Países Bajos. Va a empezar con victoria. Nuevo entrenador, el francés, ex del Metz, que dirige el conjunto Tulipán. Ahí está Almudena Rodríguez buscando a Silvia Arderius. ¡Ah, qué pena esos pasos! Tercera pérdida del equipo de Carlos Viver. La madrileña de Vera Vera, quien no pudo combinar con Almudena. Ahí tenemos ese 11-5. Y ahora es que Grecia ahora busca la incorporación de la central Mania. No, de Andritsou, la central de el Cori Dalou. Yo la pronunciación siempre te la dejo a ti, Ángel. Sí, es que... Que la abordas. Sí, ya ves. Yo... lo intento. Como mínimo lo intento. Ahí está el lanzamiento arriba. Para Sakalou.
Se quedan dos de seis, la contra, recibe Marta López a la red. El segundo de la malagueña, 12-5 más 7 España. Muy bien Silvia Navarro, mirando las dos puntas y viendo que Marta López llevaba una mínima ventaja, pero el pase fue tan preciso que consiguió no solo recepcionarlo, sino también anotar. Fantástica Marta López, está jugando muy bien en Rumanía. Y merecía estar hoy con las guerreras, claro que sí. Pues de momento 12-5 más 7 para España, máxima ventaja. Minuto 22. Ahí está el error ese. Gol de la pivote Mastacá, el segundo de cuatro intentos. Nos entendieron ahí María Núñez y Lara González en ese 2 contra 2 en la zona central. Los dos estaban muy abiertos y consiguieron ahí dejar el espacio para... Para la pivote que consigue anotar. Pues vamos a ver, Marta López ahí en Eindhoven ya se finalizó ese partido. 32-24 ha ganado de 8 Holanda a Austria. 32-24 resultado final en Eindhoven. Y aquí no pudo llegar ese balón a Almudena. Pero va a recuperar España, va a recuperar Arderius. Muy bien ahí Silvia, encuentra a Almudena. No, a Sole, perdón, y a Sole a la red. Sole López anotando ahí la malagueña, un nuevo tanto para España, 13-6. Lo hemos repetido, como recupera Silvia Arderius y generosamente le da el balón a Sole López que consigue anotar. Habían intentado un doble fly ahí, una pena que no saliera. Uh-huh. De momento, más de la mitad de los goles de España en... Jugadas de contraataque, va a haber tarjeta amarilla ahora para Almudena Rodríguez. La segunda tarjeta amarilla de la defensa española. Había antes Lara González, ahora Almudena. Y 32-24 ha sido el resultado en Eindhoven. Aquí de momento España gana de 7, Holanda ha ganado de 8 a Austria. Ahí vemos a Lara González defendiendo. Una Holanda que siempre nos persigue, o en las clasificaciones o en los campeonatos. O en los preolímpicos, vamos a ir más allá. Siempre acaba estando muy cerquita nuestro. Bueno, pues esperemos otra parada. Que haya preolímpico y que Holanda no esté en el preolímpico. Si no, será un rival a batir. Octava parada de Silvia Navarro, la valenciana de Rocasa. Ha dejado a Sakalu en 2 de 7. A la jugadora del Podravka Vegeta croata. Camino del 25, camino del último parcial. Silvia Arderius dirigiendo las operaciones... con Ana Martínez que ha ingresado en pista y está la ilicitana. Arderius con Almudena. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué penetración de la jugadora del Thuringer para anotar su primera diana en este partido! Han tenido la suficiente paciencia la primera línea para mover de lado a lado a las jugadoras con el bloqueo de la pivote para que al final Almudena consiguiera ahí ese espacio en el uno contra uno en la zona central y entrara completamente hasta la cocina. Marcó la zurda teldense. Dejó Rumanía, dejó Bistrita para irse a Thuringer, Alemania, y que ha dado muestras de un gol. ¿Cómo estará una canaria en Alemania? Imagínate. Pues como estaba Marta Mangue en Dinamarca. Muerta de frío. Para empezar, muerta de frío. Bueno, o una de Amurrio en Udense, ¿no? Sí, bueno, pero es que en Canarias no hace el clima de que hace en Amurrio, ¿no? Yo creo que el contraste es mayor. Bueno, novena pérdida de las griegas en ataque. La jugó ahí Sole López con tranquilidad con Ana Martínez. Recibe la jugadora del Elche. Juega con Silvia Arderius, Almudena. Ahí está Marta López. De momento no hay absolutamente ningún pero a este equipo. Solo tres pérdidas en ataque. Han jugado todas menos él y Cesario por ahora. Y todas a un altísimo nivel. Ahí está Almudena, busca extremo, aparece y anota. Marta López, 3 de 3 para la malagueña. Ha estado muy generosa ahí Almudena Fernández, puesto que tenía ya también opción de lanzamiento, pero le ha querido dar la superioridad a su compañera. Ahí vemos Marta, cómo coge el balón en carrera y consigue, creo que su tercer gol ya en el encuentro. 3 de 3, más 9, minuto 26, superado ya esta primera mitad de España que ha abierto brecha. Y bueno, con ese más 9... Con el más 8 de Holanda ante Austria, sería el líder. Después de esta primera jornada, todavía tiene muchos minutos por delante para ampliar ese marcador. Obviamente, como bien decimos, en una liguilla cualquier
factores determinantes y la diferencia de goles puede ser uno de ellos. Sí, yo creo que España tiene que pensar en hacer bien su trabajo, conseguir la máxima renta posible, sobre todo contra rivales que sabe que son bastante inferiores a ellas, y hoy de momento lo está haciendo así. Ahí mueve la bola Zigura, buena parada, una más, la novena de Silvia Navarro, pero hay segunda opción para las helenas. Ahí tiene el seleccionador griego Panagiotis Messini. Mueve la bola el equipo heleno. Y golpe franco. La defensa ahí de Almudena, que también tiene una amarilla. Sacalú. Vamos a ver, Almudena. Buscan ahí extremo. Y el gol. Bonita maniobra y el tanto. El segundo de Anastasia Panagiotidou. No era nada fácil ese lanzamiento y consiguió ahí sorprender. Ahí lo vemos. Dos minutos, 20 segundos para la conclusión de la primera mitad. Tana Martínez con Silvia Arderius y Almudena Rodríguez en la primera línea. Se desdobla Isole López. Ana Martínez, Marta López. El lanzamiento que le han bloqueado a Almudena Rodríguez. Pero balón para España. Lo juega Ana Martínez, que marca jugada. La ilicitana con Silvia Arderius. Almudena. Ana Martínez arriba, se le ha ido ese lanzamiento a la jugadora del Elche, lo intentó sin éxito en esta acción. Balón de nuevo para el extremo y otro más, segundo consecutivo para Panagiotidou. Sí, está efectiva la extremo izquierdo griega, lo han notado los últimos dos goles. Y está jugándolo todo porque la otra extremo izquierdo de la relación, Atina Basiliaidou, la jugadora del Beria, No está en el acta. Han venido o han inscrito solo 15 jugadoras. No sabemos si se ha podido lesionar o tener algún percance, pero estaba en la lista de 16 que había dado o había facilitado Panagiotis Messini. Ahí está Ana Martínez con Almudena. Silvia Arderius, la parada, la quinta de Rátzika. No se pudo estrenar la madrileña de Vera Vera. Quizá por sacarle un pero a España nos está faltando el gol de lanzamiento exterior, que lo hemos intentado en varias ocasiones y no hemos conseguido anotar, o bueno, la guardameta griega ha estado ahí acertada en esos. El resto, tanto a nivel defensivo como en el ataque posicional, los lanzamientos de los extremos, del pivote, etcétera, España está jugando muy bien, muy seria y con las ideas muy claras. Lo suscribo al 100% y ahora anota en el pivote con un parcial de 3-0 el equipo heleno, el tercero de Mástaca y tiempo muerto de Carlos Viver. Porque Grecia ha pasado del 15-6 al 15-9 con un parcial de 0-3. No es que sea preocupante, pero Carlos Viver pues quiere como mínimo asegurar irse al descanso con la máxima ventaja posible. Escuchamos al seleccionador. Se han escuchado ahí las instrucciones claras de Carlos Viver para afrontar este poco menos de medio minuto que le queda a la primera mitad. Recuerden que también se jugaron partidos previos: Montenegro 41, Italia 17, Hungría 30, Lituania 19, Francia 38, Turquía 17, Croacia 29, Islandia 8, Chequia 31, Portugal 20. Polonia 28, Islas Feroe 18, Rumanía 34, Eslovaquia 15 y también Serbia 35, Suiza 23, Alemania 40, Bielorrusia 30 y Rusia 34, Eslovaquia 15. Es decir, que los favoritos, entre comillas, los equipos de más pedigrí, jugando en casa como locales, han conseguido victorias holgadas. Atención, ese balón al extremo. Sole busca el fly, pero no pudo conectar con Almudena. Quedan 10 segundos. Balón para Grecia.
Grecia que juega con Sakalou, buena recuperación, vamos a ver si hay tiempo de llegar al área contraria, ahí va Almudena, la recibe Arderius, pero pisó área, hizo un gol a la Remanguillé de espaldas que acabó en la red, pero había pisado área la madrileña. Llegamos al descanso con España 15, Grecia 9. Bueno, yo creo que una primera parte muy seria por parte de España. Ahí vemos la repetición, que lástima el gol de Silvia, porque había entrado entre los tres palos a pesar de la dificultad. Bueno, una segunda parte donde lo más difícil va a ser aguantar la tensión y el nivel que ha demostrado España en estos primeros 30 minutos. Sabe perfectamente que es muy superior al rival y tiene que aprovechar esos 30 minutos para trabajar jugadas, trabajar situaciones de defensa, portería con blocaje, etcétera, etcétera, para en un futuro que le sirva, ¿no? Ha sido una primera mitad en la que Silvia Navarro ha hecho 9 paradas por 5 de Rácica, donde no ha habido una jugadora en ambos equipos destacada a nivel anotador. 3 tantos para Marta López, 3 para Jennifer Gutiérrez, 3 para Shandy Cabral en España, también 3 para Mástaca y 3 para Panagiotidou en Grecia. Una Grecia que ha perdido 10 balones por tan solo 4 de España, y al final lo que cuenta es el marcador: España 15, Grecia 9. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresaremos cuando comience el segundo periodo desde Almería. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes desde esta instalación coqueta del pabellón de los Juegos del Mediterráneo de Almería, donde España juega ante Grecia. 15-9 al descanso, 15 de 23 para las guerreras, 9 de 19 para las helenas, 9 paradas de Silvia Navarro, 6 de la portera griega y 11 pérdidas de las helenas por 7 de las guerreras, es lo que indica la estadística de esta primera mitad y un segundo tiempo en el que va a poner el balón en juego el conjunto visitante de Panagiotis Messini, de blanco pantalón azul ahora a la izquierda de sus pantallas, de rojo pantalón azul España defendiendo a la derecha, y segunda parte que le da a Carlos Viver a Merche Castellanos, que inicia el partido como titular en la portería española. Creo que solo queda Eli Cesario por jugar, el resto han rotado todas las jugadoras. Una Eli Cesario que nos dio un buen susto el otro día, sí, en un resbalón que tuvo en un partido con el Vera Vera, y que por suerte, después de realizarse la prueba con César Flores, descartaron ninguna lesión grave de rodilla, porque nos temíamos lo peor por el gesto. Se resbaló en una zona que estaba precisamente mojada la pista y nos dio un buen susto. Bueno, pues de momento el primer ataque de las helenas lo ha podido tener España con esa parada de Merche Castellanos a Sakalou. Vean ahí cómo ahora propone un avanzado y el gol ahora fantástico de Sole López, el segundo también de la malagueña. Y de momento España con ese 16-9. Los extremos que están anotando desde la situación de pivotes. Había desdoblado ahí Sole López y consiguió anotar un gol más. Y proponían, decíamos, una especie de avanzado sobre Shandy, pero no les ha salido bien la jugada. Buena parada ahora de Merche Castellanos, la segunda de la manchega de Vera Vera, al lanzamiento de Natsiu, que se queda en 1-3. Juega ya Almudena con Shandy con Lara, Shandy busca pivote, aparece y anota María Núñez. Marcó la jugadora canaria de Besançon, 17-9. Hemos repetido como Shandy, a pesar del contacto, ahí consigue pasarle el balón a María Núñez, que anota desde los 6 metros. En la parada de Merche Castellano. La parada a Vasiliki Natsiouyou, la jugadora del PAOK de Salónica. Jugadora de Castoria, que se queda en 1-3. Jugadora que cumplirá 22 años el 8 de octubre. Y 2 minutos de esta reanudación, 2-0 de parcial para España. Se gana de 8. Buen robo ahí de Shandy. Vamos a ver esa contra a la red. El cuarto de la jugadora española. Esta es la Shandy que nos gusta, la que disuade. Está ahí, que parece que no, que sí. Y consigue una vez más interceptar ese balón. Es algo que hace fantásticamente bien, porque parece que no llega, pero llega, porque es rapidísima, ¿no? Y ese es otro de los... Dejó de ingenua la jugadora griega ahí de pasar el balón a la jugadora que estaba pegada. Y te iba a decirle que es el juego de las carreras, ¿no? Ese juego de robo contraataque que tanto nos caracteriza y que obviamente pues es un poco la seña de identidad de esta España, que ahora pues ve cómo ha habido 7 metros por esa defensa interior y probablemente 2 minutos Almudena, que ya tenía una amarilla, sí, se los indica
el luxemburgués Philipp Linster. Primera situación de superioridad numérica para uno de ambos equipos. Ahí vemos bloqueo dinámico del libro, consigue ahí ganarle la posición a Budena, que la engancha y va a ser sancionada con 2 minutos. La parada de Merche Castellanos es el lanzamiento de Mástaca, que sacó y forzó los 2 minutos de Almudena Rodríguez, de la Canaria, y esos 7 metros. De momento está en 0-1 el equipo griego. No pudo transformar el primer 7 metros Sakalou, porque lo detuvo ese fuerte flojo Silvia Navarro en la primera mitad. Y bueno, vamos a ver quién es la encargada en Grecia, la Grecia de este hombre, de Messini, de otra vez, pues... ¡En la parada de Merche Castellanos! Se quedan en 0-2 y los dos marrados por su estrella, por Lampris Sakalou. Tampoco están teniendo suerte desde los 7 metros las jugadoras griegas. Y nuevamente España tiene otra oportunidad de ampliar esa distancia en el marcador. España, que está jugando sí con portería vacía. Y vamos a ver este ataque que dirige Silvia Arderius con Xandi Cabral y Mireia González en la, completando la primera línea. Con Sole, María Núñez y Marta López en los en la segunda. Y bueno, pues ahí está con Silvia Arderius, Sole López, Xandi, Marta López. Ahí va Mireia González, Silvia Arderius, Xandi a la red. El quinto, 19-9. Jugada ensayada de España. Consiguieron mover de lado a lado la defensa. Y Xandi, con toda la paciencia, dio ese espacio entre 1 y 2 porque se abrió el exterior para penetrar ella y conseguir esa renta de 10 goles en el marcador. Andy, que ha vuelto otra vez a la Liga Francesa, al Nantes. 4 minutos de esta segunda mitad, después de dejar Rostov, después de dejar la Liga Rusa. Ahí estaba jugando Grecia con ese 19-9 en contra. Y otro 7 metros. Y otra tarjeta. No, iba a decir tarjeta amarilla o no. Vamos a ver si cambian de lanzador ahora. Porque ha errado los dos Raux. 7 metros anteriores. Ahí lo vemos, sí, estaba quizás Andy pisando un poquito el área. Según sobre Mástaca. Ahí está Merche Castellanos. Salen los chicos de la Mopa a secar el sudor en esa zona donde hubo el resbalón. Y sí, van a cambiar de lanzador. La va a intentar ahora Zigura. Ahora María Núñez con Xandi Cabral. Segura, bajo palos Merche Castellanos, intentando imponer su 1,83 m la portera de Vera Vera, pero ha marcado Agnès Zigura, la jugadora del PAOK. Se quedan en 1-3 las helenas, no han lanzado todavía desde los 7 metros España, y eso es noticia, ¿eh? Eso es que cuando llegas a los 6 la metes y no te hace falta. No hay 7 metros porque están siendo muy efectivas las nuestras, entonces no... Están encontrando los espacios claros y ni siquiera llegan al contacto apenas en la defensa. Sigue España en esa situación de inferioridad. Por la exclusión de Almudena Rodríguez, está jugando sin portero. Está haciendo portería España. Silvia Arderius busca a María Núñez en el pivote y ha sacado el primer. 7 metros el partido favorable a las guerreras por esa defensa interior de Franú y de Zigura. Minuto 35, primer parcial de esta segunda mitad. También hay la acción repetida. Madre mía, cómo arrastran bajo palos Ratsika, que hizo 5 paradas y una más. Bueno, pues 0-1 en 7 metros. No pudo notar Sole López. Ha adivinado ahí el lanzamiento. Una de las especialistas de España en esa distancia. Y una más de Merche Castellanos. Sobre Sakalou. Pero los luxemburgueses han indicado 7 metros, ¿no? Favorables otra vez al equipo heleno. Sí. Que va a intentar convertir de nuevo Agni Zigura. Jugadora del PAO, jugadora de 23 años de Castoria. A Merche, la parada de Merche Castellanos. Bueno, 1-4 para las helenas. Merche Castellanos también está de dulce, ¿eh? Lleva 7 paradas, 2-7 metros detenidos. Se quedó en 9, Silvia Navarro. Es decir, de momento las cosas que pintan muy bien. Vamos a ver si España consigue los 2 dígitos en este ataque. Con Silvia Arderius, Xandi Cabral. Silvia con la Mireia. La superioridad o la inferioridad se ha saldado con 1-1. Y ahora, área. Estaba pérdida de España en ataque. Contragolpean las helenas. Y 7 metros de nuevo. Y 2 minutos para María Núñez.
Ya decíamos cuando comenzaba esta segunda parte que lo difícil iba a ser mantener un poco esa tensión y ese nivel de juego que ha habido en la primera, ¿no? Uh-huh. Lo repetido, sí, como María empuja y el árbitro Nico. Nico, los 2 minutos y los 7 metros. Vamos a ver si Merche es capaz de parar otro más. En Raux, el luxemburgués. Y el gol ahora de Mástaca, de la capitana. Se quedan en 2-5 las helenas en esa distancia. 19-11. Vemos que el equipo de Holanda ha logrado ganar su primer partido por 8 goles de diferencia. 32-24. Y esos 8 de diferencia son los que valen el liderato. A Silvia Arderius a la red. Marcó la madrileña su primera diana, Silvia Arderius Martín. A pesar de que estaba ahí sujeta por la defensora griega, consiguió anotar Silvia Arderius. En inferioridad de España. Y ahora en ataque. No, 7 metros. Madre mía. Yo hubiera pitado ataque. También de Franu, ¿no? Arrolló a Sole y a Shandy, pero pasó la acción anterior, pasó lo mismo con mira, con Marta, ahí lo vamos a ver. Sí que es verdad que están dentro. Están dentro, sí, está bien picado. Lo que pasa que es verdad que normalmente a ese ritmo de juego en Europa se pita de cada 10, 9 se pita ataque. Sí. Pero bueno, de nuevo, Mástaca, anota Mástaca, máxima goleadora de Grecia con 5 dianas, 2 de los 7 metros, 20-12. Ha encontrado ahí una arma en los 7 metros el equipo heleno. La has lanzado muy bien a la pierna de apoyo. Y vemos que sale Eli Cesario al campo, la única que quedaba por jugar. Ahí la vemos. En el pivote. Sí. 3 de 6 para Grecia en los 7 metros, 0-1 para España en esa distancia. Y ya la mueve Sole López con Silvia Arderius. Almudena. España que está a 9 segundos de recuperar la jugadora excluida. Ahí va Arderius. Magic Arderius a la red. ¡Qué bien lo ha hecho la madrileña de Vera Vera! 21-12, Capicúa en el marcador para España. ¡Qué facilidad para el uno contra uno! Salida al punto débil y un gol de mucha calidad. Con esa vaselina, observo que estaba adelantada la portera y ella misma. Pues mira, el anterior parcial fue de 1-1 y este de 2-2. Es decir, que España las 2 veces que ha estado en inferioridad solo ha encajado un 3-3, que no está mal para estar con una menos en el 40-20 de este pabellón de los Juegos del Mediterráneo de Almería. Hay que tratar de que nos metan muchos goles las Vegas, de que vayan a un marcador bajo, ¿no? Ahí vemos a Eli Cesario defendiendo, la jugadora de Saint John Despí. Y el gol. Ay, ahora. Lástima. Marcó Franu, su primera diana, a jugar de Lionia. 21-13. Vamos a ver la continuidad de España en ese ataque con Silvia Arderius. Buscando a Shandy Cabral. Intentando ahí con esa defensa avanzada en el lado de Shandy. Sí, ven ahí esa. Eso provoca más espacios en la parte de atrás. Dorsal 20, claro. La Andritsou, jugador del Coridalú. Shandy por el centro ahora. Con Arderius. Ahí va Magic Arderius. Buscando a Almudena, ya. Va a ser balón para España, que ha salido de banda, sí. Han bloqueado ese lanzamiento a la canaria. Quedan 1-3. Almudena buscando a Silvia Arderius. Minuto 40 agotado, segundo parcial de esa segunda mitad. Shandy, Almudena, de nuevo Shandy. Ahí ven las paradas, 12 de España, 7 de Grecia. Tiene que haber pasado dentro del área el balón, que estaba buscaba ya Silvia Arderius el pase en fly. Buena pérdida de España en ataque. Por 12 de Grecia. Ahí la mueve ya el equipo heleno con Sigura. Central del PAOK de Salónica, hablando Prades y Viver en la banda. Bien, pérdida de las griegas, la 13ª contragolpea España, ahí va Shandy, uff, ha perdido España ese balón. Sí, qué pena, había robado muy bien ahí en ese bote Shandy el balón. Y recupera. Recupera Eli Cesario, ahora sí. Eli Cesario buscaba la contra, iba Shandy a la red. El sexto de Shandy Cabral, 3 en cada periodo, 22-13. Vemos cómo
va el cambio. Va a salir Ana Martínez para sustituirla. Fantástica Sandy. Lo vemos. Nuevo gol de contraataque para España. En ese aspecto del juego, hoy pues ha conseguido anotar todo lo que se ha dado a lo largo de los minutos de juego. Aplauso para el Mopa. Para el Mopa, que es fundamental su trabajo, ¿eh? Para sí, sí. Que las chicas no se resbalen. Ahí vemos los dos goles de Silvia Arderius, la madrileña poniendo la magia con esa categoría, esa vaselina absolutamente maravillosa. 22-13, ganando España de 9 en Almería. Una Grecia que ha ido intentando reaccionar a tirones con mini parciales, pero siempre por debajo en el marcador. Desde que España se colocó ya con un 3-0 de salida en los 3 minutos. Y ahora anotando. Desde fuera, sí, 22-14, marcó Sacalú, su tercera diana. Se lo prendió ahí por el ángulo largo a Merche Castellanos. Arderius con Almudena y ahora Ana Martínez completando la primera línea. Ahí recibe la ilícita Ana. Silvia Arderius, la jugadora de Vera Vera con Ana Martínez. Recibe Sole López. Jugar al rincón Fertilidad Málaga. Ahí está Almudena, Arderius, Almudena lanzando y forzando los 7 metros por defensa interior de su oponente, en este caso. Pero la fijación Mastaca de Silvia Arderius ahí no la vemos en la repetición, lástima, porque la fijación venía del central de Silvia, precisamente consiguió ahí Almudena forzar esos 7 metros. Y va Silvia Arderius a los 7 metros, la especialista, la madrileña de Vera Vera. Super Amara, ahí va Silvia Arderius a la red. ¡Vaya golazo! Anda que no buscó y localizó la escuadra para quitar las telarañas de la portería griega. Segura Silvia a los 7 metros, ahí lo vemos. Un poquito más abajo de él. Potente lanzamiento. Pero bueno. 23-14. Los 3 goles de la jugadora madrileña de Vera Vera. Este desde los 7 metros. 1-2 para España en esa distancia. También del Ecuador de esta segunda mitad, 23-14, robo ahí de Eli Cesario en defensa. Está fantástica, ya ha robado 2 así, ¿eh? Sí, juega Ana Martínez, hace un vendaje en su muslo izquierdo, ahí va Lara, forzado los 7 metros, la jugadora de Santa Pola y los 2 minutos por la exclusión de su defensora, de Franú. Vamos a ver si España aprovecha la superioridad. Tenía el pase también a Sole López, claro, y quiso ahí forzar. Consiguió por lo menos los 7 metros y 2 minutos. Va nuevamente Silvia Arderius. Ese 7 metros que convierte. 24-14, el cuarto gol de la madrileña. 2 desde esa distancia, 4 de 4. Ha cambiado de lado. Ha decidido lanzar abajo. Asegura los 7 metros Silvia Arderius. Más 10. Y ahora España jugando en superioridad. Vamos a ver estos minutos. Las griegas sí, no da la sensación. Sí, han vaciado portería. Hay 6 de pista, 6 blancas. También aprovechando lo que permite el reglamento, la va a poner en juego la jugadora griega. Carela en el pivote. Recibe ahí, ha relevado a Mastaca, a la capitana. En ataque, la falta de Zigura, pérdida de las griegas, 16-5 y en esta segunda mitad. Qué lista ha estado Ana Martínez ahí, sacándole, ahí lo vemos, esa falta en ataque, recupera España el balón. Pues Arderius jugando con Ana Martínez, Almudena, de nuevo Ana Martínez marcando jugada, la central de Elche, juega con Almudena, se desdobla Eli Cesario. Arderius, Ana Martínez, Arderius con Almudena, busca extremo, Marta López, ¡ay, qué pena! Se le ha ido arriba, el primero que no convierte la malagueña. A ver, muy bien ahí España, la superioridad numérica clara para Marta López, pero a veces pasa, la ley del extremo también, sí, es que cuanto más ángulo tienes, peor decides el lanzamiento, muchas veces. Porque hemos visto con menos ángulo en la primera mitad cómo ha conseguido anotar todos los lanzamientos Marta. Nada bien, superioridad de España, pero
Solo vale el gol de Silvia Ardelius desde los 7 metros de parcial con ese 24-14 que campea en el marcador. Las griegas intentando forzar ahí la máquina, recuperando a la jugadora excluida. Le doy al Ecuador de este segundo periodo. Golpe franco indicado por los luxemburgueses Raux y Linster. Una pareja que ya dirigió a Élice Serre en el Europeo Juvenil en Skopje, por ejemplo. Hay pasos. Y pasos de las helenas, 17 pérdidas. Esta pareja que pitó a Sole López ante el Quintus, a Prades ante el equipo del Yauta Atenas y a Silvia ante el Zagnos. A Silvia Navarro. Y ahora no vale, ¿no? Ha pitado 7 metros, ¿no? Sí, a Eli Cesario. Estaban enganchando ahí a Eli, pero estaba pena, pisando. Aquí no se aplique la ley aquella de la calle, del penalti y goles gol. No, pero se le ve claramente cómo está. Sí, ya estaba. Por la falta. Lo indicó el 7 metros. Philip Linster, el árbitro de fondo. Ahí va convirtiendo su primera diana en este partido. La jugadora gallega, Alicia Fernández. La repetición, como consigue superar a la guardameta Alicia Fernández. 25-14 para España. Se ha subido ahí Marta López a una defensa individual sobre la lateral izquierdo. Sí. Vamos a ver esa defensa que proponen Carlos Viver sobre Sakalou, sobre la jugona del equipo griego. Quedan 13 minutos para llegar al final del tiempo reglamentario. En Almería, en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo, 25-14, ganando España de 11. Sería líder, se acostaría líder el equipo de Carlos Viver. Ahí está dando instrucciones Panayiotis Messini a sus jugadoras. Y una parada más de Merche Castellanos. Suma y sigue. Alcanza las 8 paradas ya, 2 en 7 metros. Ahí va Ali, Ana Martínez a la red. Marcó la ilicitana también su primera diana en este partido. Solo queda por anotar Mireia González y Eli Cesario. Era fácil ese lanzamiento, puesto que le pasó ya prácticamente dentro, con la orientación siendo diestra desde la derecha, y siguió ahí Ana Martínez convertirlo en gol. Más 12 para el conjunto de Carlos Viver. 26-14. Ahí por el extremo, se le fue fuera a Vasiliki Natsiu, que se queda en 1-4. Tapó mucho y bien Merche Castellanos para que la griega no pudiera encontrar el camino de la portería española. Cuando Marta López con Almudena Rodríguez, Alicia Fernández, Ana Martínez, ha vuelto a pista Jennifer Gutiérrez. Ahí está Alicia Fernández, Ana Martínez. ¡Qué bien lo ha hecho la ilicitana! Segunda diana para ella, 27-14. Completamente sola entre 1 y 2 Ana Martínez. La verdad es que está saliendo todo a pedir de boca. Más 13. Con un parcial favorable de 12-5 en estos 18 minutos de la reanudación, casi 19. Ampliando distancia España, la juega Manía, que tenía Manía 2-21, buena defensa ahí de Almudena. 11 minutos para llegar al final de tiempo reglamentario. Manía presionada ahí por Lara. Ahí está Sakalou, buena defensa de Almudena sobre la jugadora de Arta, Amprini Sakalou. Amprini que busca pivote y 7 metros por defensa interior de Almudena en esa acción de Karela. Angeliki Karela, la pivote del Ionia, jugadora de Patras de 28 años, una de las veteranas. Ya lo hemos repetido. 7 metros para Grecia, que lleva 3 de 6 anotados. Bajo palos Merche Castellanos, intentar convertirlo Andritsou y anota. Olimpia Andritsou. 4 de 7 para Grecia, 3 de 4 para España. 27-15.
Últimos 10 minutos en Almería, en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo, donde nació la leyenda de las guerreras, con ese oro. ¿Por qué esa ovación? Porque salta Carmen Martín al campo en su casa en Almería. Relevando a Marta López. Último, empezó el partido, lo va a finalizar la jugadora de Roquetas de Mar. Ahí Alicia, qué golazo de la gallega, sensacional la maniobra. Y el tanto de la de Narón, el Doviño. Ha quedado hasta el balón clavado ahí en los hierros, sí, de la portería. Más 13 para España, 28-15. Superando los más 8 de Dobles. El claro, equipo sí, de los Países Bajos, de Holanda, que ha ganado 32-24 a Austria. 18 pérdidas de Grecia en lo que llevamos de partido. Vamos a traer los últimos 9 minutos. Insisto, en este pabellón de los Juegos del Mediterráneo, en Almería, donde nació allá por el 2005, ganando el oro en esa competición, la leyenda de las guerreras, que luego pues empezaría a gestarse con esa plata ganada en Skopje, en Macedonia, en 2008, plata que se repitió en 2014 en Hungría, también un bronce en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, antes hubo un bronce en 2011 en Brasil en el Mundial. Y ahora España, que pierde su undécimo balón en ataque, cuarto de esta segunda mitad. 28-15. No pudo ampliar la renta. Saca Luque, busca extremo. Gran defensa ahí de Carmen Martín, también de Mireia González. Vamos a ver si la leonesa puede anotar. Junto a Alicia Serio es la única que no ha podido marcar en este encuentro ante las helenas. Le ha hecho un 0-2 Eli. Marcó un gol, pero evidentemente estaba provocó un 7 metros en esa misma acción. Ven ahí a Grecia, al límite del pasivo. Buena parada de Merche Castellanos, al lanzamiento de Mania. Pero hay golpe franco sobre la jugadora del Ionia. Mania buscando a Andritsou. Ahí juegas Sakalou. Mania no pudo recibir Sakalou. Andritsou. Está Carlos Liver pidiendo el pasivo también desde el banquillo. Andritsou y el pasivo que le cae a Grecia. 19 pérdidas de las helenas. Juega ya con velocidad Alicia Fernández. Pivote para Eli. La va a salir en la red. Marcó la jugadora catalana de Superamara Veravera su primera diana. Ya solo queda por marcar Mireia González. Ahí vemos qué bonito el gol del Cesario. Vaselina. Más 14 para España. Una de las que quedaban por marcar ya anotado. Ahora nos falta Mireia. Y tiempo muerto de Grecia, obviamente, porque se va España de 14 en el marcador. 29-15. ¿Qué va a decirles el entrenador a las griegas? Me pregunto yo. No sé. 14 goles abajo. Pues corregir alguna cosita. Permíteme la duda. Corregir alguna cosita. Ahí le escuchamos. Si es posible, claro. ¿Vas a traducir, Ángel? No, que te digo yo que no. Pero vaya. Tampoco el sonido ambiente que nos llega es muy bueno para poder escuchar al técnico griego, ahora sí. Jotis Mesini. Me han preguntado un montón de niñas si vamos a estar en Almería para sacarse fotos con nosotros. Ya les he dicho con toda mi pena. Desde San Cugat estamos retransmitiendo. Sí, y también nos llegaban mensajes preguntando si vamos a estar en este pabellón de gran recuerdo para el balonmano femenino español. Vemos los goles de Ana Martínez. Pero, insisto, estamos aquí. El próximo domingo toca también narrar a España desde Austria a las 8:25. La pérdida de Grecia, 20 pérdidas de las helenas. Contragolpea, recibe y anota. A la contra, Jennifer Gutiérrez, su cuarta diana, 4 de 5 para la algecireña. Bonita la conexión. Ahí vemos cómo subía el balón Carmen Martín y Jennifer se movía sin balón para buscar ese pase. Y muy bonita la conexión entre ambas extremos. Bueno, pues 30-15 no es un tanteador de tenis, es un tanteador de balonmano femenino. España está ganándole a las helenas, que ahora ven como su jugona anota su cuarta diana. Dos en cada periodo para Lamprini Sakalou. 30-16. Con rabia lanzado ahí Sakalou. Lo vemos. Lo vemos. Como ha superado los brazos de María Núñez por el ángulo largo. Ha conseguido anotar.
es. De momento Alicia Fernández dirigiendo las operaciones de España. Central del Ramnicu Bulca, rumano, juega con Mireia González, su compañera de equipo. Ahí está la leonesa, se eleva y anota. Todas han marcado, todas han jugado y ganan 31-16 a Grecia. Bueno, son los equipos siempre difíciles de vencer, los que marcan todas sus jugadoras y no destaca una sobre el resto. Faltaba Mireia por anotar, que ya... Bien, es cierto, Eli, que ha regresado Shandy con 6 goles, 3 en cada periodo, 6 de 7, para otra de las jugadoras que tienen que ser referentes de este equipo en la primera línea, en aquello que comentabas, de tener poder anotador en los 9 metros. Pues Shandy, sí, evidentemente... Son importantes los lanzamientos exteriores. Necesitamos goles de fuera para obligar a la defensa a subir, para que se generen espacios detrás, y es importante. Shandy es una de las especialistas en el lanzamiento exterior. Shandy ha hecho 6, Arderius 4, 2 de 7 metros, también 4 para Jenny. Máximas goleadoras del equipo de Carlos Viver, 5 para Mástaca en el bando heleno, 4 para Sakalou. Claro, es que las griegas han marcado solo 7 jugadoras de las 15. Buena parada ahora, una más de Merche Castellanos, lleva ya 10, y la contra que permite a Jennifer Gutiérrez anotar una nueva Diana, la quinta de la algecireña. Fantástica Merche, buscando ahí a Jennifer Gutiérrez a la contra. Jennifer que no falla el contraataque. Ahí lo vemos como observa el pase muy preciso. Uh-huh. La portera, en un pase tan largo, también podía haber intentado disuadir. Esto ya a modo entrenadora casi me sale decirlo, porque un pase casi en 6 metros del área contraria, evidentemente la portera tiene que estar disuadiendo. Ahí no tenemos. Obstante, no quitemos mérito ni a Merche ni a Jennifer. Buena defensa de Ana Martínez sobre Mania, la jugadora del Ionia, a lateral derecho, la zurda de 21 años, que los cumplió el sábado y que está en 0 de 3. Vamos a ver ahí qué propone el equipo heleno con Andrichou. Buena defensa de Eli Cesario. Vamos a entrar en esos últimos 4 minutos. 5-1 de parcial en los últimos 5 minutos para las guerreras. Como indica ese marcador, una más de Merche Castellanos. Esta a Andrichou, que marcó de penalti. 11 paradas de Merche Castellanos, 9 de... ¡Y vaya roscaza de Mireia González a la contra! ¡Vaya muñeca de la leonesa! 33-16. O sea, España ya luciéndose, incluso los lanzamientos. Ni siquiera marcó arriba, le llevó el brazo abajo, pero la portera le levantó la pierna. Y consiguió esa rosca, con esa rosca anotar Mireia González. Está saliendo todo a pedir de boca, más 17 en la segunda mitad. Ha faltado el fly solo para rematar. El de Almudena, ¿no? Como digo yo, los flies hay que jugárselos cuando estás dos arriba o dos, sí, o tres arriba contra una Holanda o contra una Rusia. Ahí es cuando hay que jugarse los flies, ¿no? Ganando de 15. Bueno, ahora marcó la dorsal número 2 a Regiropoulou. Jugadora ateniense del Panorama Onda. Primera Diana. 33-17. Vemos cómo amagó el pase. Consiguió entrar ella y anotar. Más 16 para España. Momento 8 más que Holanda, que ganó 32-24 a Austria en esta primera jornada. Ahí va Mireia. Mireia intenta jugar atrás con Ana Martínez. De momento no hay advertencia de pasivo de los luxemburgueses. Ahí está Ana Martínez. Buscaba Mireia. Pérdida ahí. La duodécima de España. Tan solo 5 en esta segunda mitad. Habían conseguido ya la superioridad numérica hacia el exterior. Lástima que se fue ahí por la banda el pase. Jugando Kokmisi, una jugadora de 19 años del Peleas. Y veo que lo que está haciendo Messini es dar minutos ya también a todas sus jugadoras, incluidas las más jóvenes, porque darle la manija del equipo ahora a esta jugadora, al número 3, de apenas 19 años, pues también tiene su mérito. Cuando ahora lanza, y golazo. Golazo de Zenelli, también jugadora de 19 años de Lionia. Ha cruzado ahí el lanzamiento y no se lo esperaba. Y ahora 2 minutos. Va a acabar España en superioridad del partido por la exclusión de Argiropoulou. A ver si España en esta superioridad consigue recuperar la que ha sido su máxima renta en el partido. Vamos más a ver qué juega 17. España con esa superioridad numérica. Ahora están en más 15. Pues ahí está Ana Martínez.
con Eli Cesario. Alicia Fernández. Ali. Ali busca Mireia al travesaño. No pudo marcar ahí la leonesa, que se queda en 2 de 5. 2 de 3 en esta segunda mitad. Había jugado perfecta la superioridad numérica España, consiguiendo ahí hacia la derecha ese espacio para Mireia. No consiguió ahí esta vez anotar. También está jugando Mornow en ese. Es el 14 en el extremo izquierdo. Vamos a entrar en el último minuto de partido. Sí. Vamos a ver qué propone ahí. Buena defensa de Eli Cesario. Las griegas sin portera, va haciendo su marco. Aparece ahí en el extremo Natsioyu. A punto de perder ahí. A ver, pasivo. De pasivo, manía. Buscan pivote. Y ahí falta. Dos minutos para Eli Cesario. Por ese empujón. Tercera exclusión que sufre España. A ver, lo hemos repetido. Y ahí en contacto. Los árbitros han interpretado. Bueno, pues sería terminado el partido. Van a acabar el partido los dos equipos en inferioridad. 5 contra 5. Bueno, Grecia, que ahora tiene superioridad, porque están jugando sin portera. Vamos a ver cómo lo materializan. Recibió ahí Mornow, lanzamiento bloqueado que proponía Zenelli. No ha conseguido tocarlo Merche. La posesión sigue siendo para Grecia. Sí. Balón que recupera ahí Mireia, pero no ha podido proseguir su acción la leonesa del Ramniku Vulcea. Últimos 8 segundos. Juega Grecia, vamos a ver si España defiende. Balón arriba, muy muy arriba de Kukmisi. Esto se va a acabar en Almería, en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo. Ganó España 33-18 a Grecia. Primera victoria y primeros puntos de esta fase de clasificación en el grupo 1, que le permiten a España ser líder por diferencia de goles respecto a Holanda, que ha ganado también 32-24 a Austria. Más 15 para España, más 8 para Holanda. A los Países Bajos, por tanto, se cumple la lógica en esta primera jornada del Grupo 1. Bueno, primer examen superado de esta clasificación para el europeo del 2020. Es verdad que la tarea más complicada hoy pasaba por mantener ese nivel durante todo el encuentro, sabiendo un poco esa superioridad, ¿no?, que tenía España sobre Grecia, una Grecia que no ha estado en ningún mundial y en ningún europeo. Y bueno, siempre el no conocerlas te lleva un poquito a esa inseguridad de lo que pueda pasar, pero claro, lógicamente España ha hecho sus deberes bien, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, y como dice, se pone el líder en el grupo. 15-9 al descanso, 18-9 el parcial de la reanudación, 33-18 el resultado final, en un partido en el que, bueno, pues han jugado todas han marcado. 6 para Xandi Barbosa, 3 en cada periodo, máxima goleadora, 5 para Jennifer Gutiérrez, 4 para Silvia Arderius, del bando español, 11 paradas de Merche Castellanos, 9 de Silvia Navarro en portería española, Ratsika, que hizo 7 paradas, tan solo 2 en esta segunda mitad para Grecia. Una Grecia que tuvo a Mástaka, la capitana, como máxima goleadora, con 5 dianas, 2 de los 7 metros. Y su estrella, Sakalu, se quedó tan solo en 4 goles y marró 2 lanzamientos de 7 metros. Objetivo cumplido y próxima estación a visitar Austria el próximo domingo, 8 y 25 de la noche, también en directo en Teledeporte. El equipo de Carlos Viver se desplaza a Austria para jugar en el María Enzersdorf, en el Schustadt, ese encuentro, y bueno, pues evidentemente a buscar el segundo triunfo ante una Austria que evidentemente no va a ser tan asequible o a priori tan fácil, entre comillas, como lo ha sido hoy el conjunto de Grecia. Ahí vemos a las aficionados animando a las nuestras, que se han acercado hoy hasta este pabellón. Sí. En Almería, y seguramente puedan ahora las guerreras acercarse a esos aficionados, a poder firmarles autógrafos, hacerse fotos con ellos. Vemos a Rosca también. Uh-huh. Y bueno, las estadísticas que hablan por sí solas, ¿no? 30 de 40 para España, 14-33 para Grecia, 7 metros, apenas exclusiones, apenas tarjetas amarillas, y bueno, yo creo que en portería mejor, en pérdidas de balón también mejores, en porcentajes de lanzamiento también clara, sí, muy abismal, y sobre todo lo que decimos, 15-9 al descanso, 18-9
en esta segunda mitad. En los dos periodos España en defensa ha dejado a Grecia en 9 tantos en cada periodo. Todas han podido anotar. Yo creo que tanto las recién llegadas como las que han vuelto, como es el caso de Sandy después de ser madre, pues nos han dado una sensación muy buena, cosa que nos gusta de cara a los siguientes partidos, a los próximos partidos. Bueno, pues agradeciendo los comentarios de Eli Pinedo, les dejamos con los mejores momentos de este España 33, Grecia 18, y bueno, emplazándoles para el próximo domingo, 20:25, 8:25 de la noche, donde Teledeporte también estará con España, con las guerreras, y desde Austria les retransmitiremos ese Austria-España. Eli, gracias. Hasta el domingo. Y a todos ustedes también, muchas gracias por la atención que nos han dispensado. Saludos y hasta la próxima. Adiós.